Volví a Dubái y la idea es que tengas una guía completa para poder organizar tu viaje y, por supuesto, que tengas la información necesaria para que no caigas en los típicos errores de viajero primerizo. Yo soy Liz de Munducos y la idea de este canal es inspirarte para viajar. Comencemos con esta lista y te diría que el primer gran error cuando piensas en Dubái es irte por estereotipos e incluso por ese motivo no visitarlo. De esta forma, si no vienes a Dubái porque lo consideras costosísimo, porque te dijeron que aquí viven millonarios, este sería un error. Por supuesto que vive gente con gran poder adquisitivo, pero viajeros hay de todo, hasta mochileros te vas a encontrar e incluso hostales donde se ofrecen habitaciones compartidas por menos de $25. Venir a visitar este destino es completamente posible. Si no te animas a visitar Dubái por todo lo que se dice del tema de las mujeres, que sola no puedes viajar, que no vas a tener derechos, esto también es completamente falso. Como mujer occidental he viajado en varias ocasiones a este destino, en varias, incluso completamente sola, y no he tenido ningún problema. Digo completamente sola porque muchas veces he viajado con mi mamá, con amigas, y eso la gente lo considera ya en ocasiones mujeres solas. Pero también he venido sola, sola, es decir, ya sin nadie y tampoco he tenido problemas. Desde migración hasta estar en la ciudad, no causa ninguna sorpresa ver una mujer sola caminando e incluso vestirse con hombros destapados, faldas cortas y por supuesto no hay que cubrirse la cabeza. Y bien, Dubái es un destino muy abierto a otras formas de pensar, donde se puede ver gente de todo el mundo vestida de diferentes formas y con distintas religiones, no olvidemos que se trata de un destino musulmán. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco hay que exagerar en nuestra forma de comportarnos. Por ejemplo, excesivas formas de cariño no son bien vistas. Incluso puedes llegar a encontrar algunos letreros de que son prohibidas. También cuando hablamos de la ropa, tampoco exagerar en el tema de las mujeres. No me tengo que cubrir la cabeza, no me tengo que cubrir hombros, pero de pronto, si voy a estar en algunos sitios de tipo familiar, es mucho mejor utilizar quizá ropa no tan apretada, no super escotes o faldas muy cortas. Incluso algunos lugares de recreación y centros comerciales llegan a tener códigos de vestimenta en la entrada. Si te vistes de una manera como lo harías en tu día a día, pero sin exagerar en escotes y mostrar de más, no vas a tener problema. Pero si eres de las que prefieres ropa súper ajustada y un poco reveladora, bueno, ahí sí es mejor que te traigas una chalina o algún suétercito para cubrirte y evitar problemas. Por supuesto, aquí se encuentra detrás de mí una mezquita. Hay muchísimas en la ciudad. Se pueden visitar bastantes de ellas. Ahí sí es los momentos donde sí hay que cumplir totalmente con las reglas de culto y eso incluye la vestimenta, pero también el comportamiento. No todas se van a poder visitar de manera turística y por supuesto que una vez que ingresamos hay áreas designadas para hombres y para mujeres. En cuanto al alojamiento, en Dubái es una de las grandes dudas y preocupaciones para los viajeros. Debo decirte que no es tan sencillo en el sentido que, a diferencia de otras ciudades, no te voy a decir que solamente hay una buena zona para alojarte. Hay distintas zonas que son recomendadas con ventajas y desventajas y con distinto tipo de nivel de alojamientos. Mi gran recomendación sería que te quedes cerca de la línea roja de metro y ya con eso prácticamente te vas a poder mover por toda la ciudad de manera sencilla, sin importar exactamente dónde elijas. A pesar de eso, por supuesto que hay zonas más privilegiadas. Por ejemplo, si está en tus posibilidades, quedarte en el downtown sería una excelente alternativa porque vas a estar cerca del Burj Khalifa, del Dubai Mall, del espectáculo de las fuentes, un lugar muy privilegiado y donde ahí sí vamos a encontrar hoteles que se podría decir que son de muy buen nivel y algunos un poco costosos. Si no está en tu presupuesto, no te preocupes, hay más áreas que siguen estando bien recomendadas. Por ejemplo, te podrías mover unas cuantas estaciones, quedarte cerca de la estación Internet City, y vas a estar muy bien ubicado y es un punto muy estratégico para estarte moviendo hacia todas las partes de la ciudad, donde vas a encontrar atractivos porque puedes ver en el mapa que estás bastante céntrico, pero ya no son los costos que vas a encontrar en el downtown. Vas a poder ir encontrando muy buenos alojamientos por 100, $150 la noche para dos personas y muchos incluso con desayuno incluido. Yo ya recomendaciones exactas y nombres de hotel las tengo disponibles en mi sitio web, en el artículo de dónde hospedarse en Dubái. Ahí vas a encontrar recomendaciones específicas de lugares donde me he quedado.
Pero bueno, aquí te estoy hablando de las áreas en general. Si tu presupuesto es más reducido o bien es una visita express donde te conviene quedarte cerca del aeropuerto, vente a esta área cercana a este, que la verdad también vas a encontrar muy buenos alojamientos y aquí se van a ir reduciendo los precios, quizá desde 80, $100 y también muy bien calificados. Es justamente la zona en la que te estoy grabando el video. Si te decides por esta área, yo te recomendaría que sea cerca de la estación Deira City Center. Esta estación pertenece a la línea roja del metro, lo cual quiere decir que vas a estar perfectamente comunicado con el downtown. Pero también vas a estar muy cercano al aeropuerto. Podrías directamente caminar a esta estación de metro y llegar en unos cuantos minutos. También, por supuesto, que está la zona de playa. Lugares cercanos al Metro Marina. Aquí vas a tener muchas alternativas si tú lo que quieres es estar cerca del mar. Solamente que como primera visita a la ciudad, a mí no me gusta tanto esta área porque al alojarte aquí no estás tan cerca del transporte público. Si eres de los que rentará coche o bien se moverá en taxi, igual no va a haber tema. Pero si de pronto eres más de utilizar el transporte público, quizá aquí vas a hacer un poquito más de tiempo para moverte y ese sería el único pero que le pondría a esta área, pero que debo decirte, a mí me encanta y tienes la ventaja de estar cerca del mar. Si ya hiciste todos los básicos y quizá vienes un poquito más únicamente a disfrutar, ahí sí puede ser opción, pero que tengas en perspectiva pros y contras de la zona. Finalmente dejo algunas menciones especiales, como sería alojarte en el famoso Burj Al Arab, que es el hotel de 7 estrellas de Dubái. Yo ya tuve esta experiencia y por supuesto el de lujo extremo, donde incluso aunque tengas la habitación más barata, este es de 2 pisos, te asignan mayordomo, todo espectacular. Es un hotel más para disfrutar el hotel que en sí para disfrutar la ciudad, porque con lo que se llega a pagar por noche, que suele superar los $1,500 estadounidenses, uno se queda básicamente a disfrutar de su habitación, del hotel, de las instalaciones en general y por supuesto de la playa privada. No olvidemos que no está únicamente este famoso hotel en forma de vela, sino también sus hoteles hermanos, digamos, algunos con los que comparte algunas áreas como la playa privada que puedes encontrar en estas áreas y que estás viendo en pantalla. Finalmente, tampoco puedo dejar de mencionar los hospedajes que se encuentran en la famosa palmera artificial, donde resalta el Hotel Atlantis. Uno que si te alojas te va a dar acceso a su parque acuático, a su acuario. Entonces las atracciones también van a estar muy enfocadas en este mismo. Por eso nuevamente para primera visita a Dubái no sería mi elección, pero quizá para unas vacaciones con niños o una segunda visita, una muy buena opción. Todo esto lo vas a encontrar a detalle en el artículo de munducos.com de dónde hospedarte a Dubái y ya con nombres específicos de alojamientos que conozco y que me han gustado. Sobre el tema de internet, muchos se preocupan al momento de viajar a Dubái porque creen que van a estar desconectados porque sistemas de mensajería como Messenger o WhatsApp no van a estar funcionando, pero no es precisamente así. La fama que tiene esta ciudad y este país en general viene porque sí están restringidos el sistema de llamadas que utiliza internet. Sí puedo realizar llamadas, pero utilizando la telefonía normal. Si quiero hacerlas a través de algún sistema de mensajería como WhatsApp, ahí no voy a poder. Pero enviar mensajes de voz, de texto, fotografías, videos, todo eso está completamente permitido. E incluso si para ti es muy importante o necesario por tu trabajo, sobre todo los locales siempre se buscan algún modo para poder seguir comunicado. Yo en mi caso la verdad es que no lo requiero, yo con tener acceso a las redes sociales de manera normal, a poder mandar mensajes me es más que suficiente. De hecho yo desde que aterricé estoy conectada con la eSIM de HolaFly, que ya saben que es mi sistema favorito para estar comunicada desde hace 2 años que comencé. Ya lo he estado utilizando en más de 20 países, así que les puedo confirmar que para mí es la mejor opción. Aquí únicamente realizo la compra unos días antes del viaje, al momento de mi llegada la activo para que desde que aterrice ya tenga internet. Yo tengo el código de descuento Munducos, así que ya lo sabes, puedes aprovechar para que te salga más barato. Y eso sí, verifica que tu teléfono ya sea compatible con esta tecnología o de otra forma no te va a funcionar. El siguiente error tiene que ver con cuándo venir a Dubái. Muchos creen que la mejor temporada, como ocurriría quizá en Europa, o no la mejor temporada, pero por decir la más alta, sería el verano. Esto no necesariamente aplica en destinos de Medio Oriente, donde el calor del verano, es decir, de los meses de junio, julio, agosto, puede llegar a ser insoportable, superando incluso los 40 grados.
Es por eso que la temporada alta en un destino como Dubái tiene que ver con visitarlo entre noviembre y febrero. Serían los meses más recomendados. En cuanto al idioma, muchos tienen miedo de venir a los Emiratos Árabes Unidos porque dicen que no hablan árabe. Y sí, este es uno de los idiomas oficiales, pero te tengo una buena noticia, también lo es el inglés. Si hablas este idioma, despreocúpate porque todo mundo te va a poder atender en inglés, las instrucciones del transporte público están en inglés, el supermercado, en fin, absolutamente todo, cero problemas. Yo sé que algunos me dicen, bueno, yo solamente hablo español. Ahí sí igual comiences a tener algunos pequeños problemitas para entender ciertas cosas, pero realmente mínimo. La ciudad es súper amigable, con lo cual no suele ser difícil entender los mapas, hacia dónde vas, el transporte en general. En principio no deberías tener mayor problema. También considera que si de pronto es tu primera visita a Dubái y prefieres tener los tours en español, sí vas a encontrar disponibles también. Yo te estoy dejando en la guía de munducos.com todos los detalles de actividades, alojamientos y dentro de los tours ahí vienen algunos que están disponibles en español. Únicamente revisa bien el tema del idioma si tú los quieres sí o sí en español para que vayas con un guía que te hable en este idioma. Pero realmente, por el tipo de ciudad, normalmente no vas a tener mayor problema para estarte moviendo, no le tengas miedo. Al visitar Dubái, no cometas el error de no preguntar si puedes acceder a algún descuento. Por ejemplo, yo me encuentro en Global Village y aquí los adultos mayores no pagan sin importar su lugar de residencia. En otros casos sí puede ser que sea necesario que vivas aquí o la nacionalidad, pero no siempre. Tú mejor pregunta y tráete tu identificación para que aplique. Sin importar tu edad ni nacionalidad, recuerda que si volaste con la aerolínea de Emirates, cada temporada van teniendo una serie de descuentos. Únicamente accedes a estos presentando tu pase de abordaje. Yo en mi viaje pasado lo realicé con ellos, así que traía siempre mi pase de abordar y de pronto veía si aplicaba alguno, porque esto es para servicios, pero también atracciones y algunas tan populares como sería el Burj Khalifa. Revísate la página, te digo, van cambiando, pero puedes llegar a acceder a algo que sea interesante y que sobre todo te ahorre dinero. Llegó el momento de hablar del transporte. En Dubái es muy fácil moverte a las zonas y lugares más turísticos. De hecho, prácticamente todos los sitios importantes van a tener una parada de metro, sino por lo menos de autobús, como ocurre con Global Village o Miracle Garden, que no tienen conexión directa al metro, pero sí lo puedes hacer a través del metro y ahí transbordas y tomas un autobús. Realmente en transporte público puedes hacer tu viaje. Yo la mayoría lo he realizado así. Solamente te quiero dar algunos consejos. Número uno, no te fíes 100% de los horarios que da de pronto Google Maps y de las rutas, porque de pronto suele haber algunas equivocaciones. Siempre intenta verificar a través de aplicaciones oficiales de transporte de la ciudad. Pronto te aparece que ciertas rutas no están disponibles o me ha pasado que algunos horarios, sobre todo de autobuses, no están en tiempo, así que por eso es bueno verificar con alguna otra fuente. También, por ejemplo, cuando te quieres mover entre Dubái y Abu Dhabi, Google te da unas alternativas buenas, pero no te da todas las opciones, ya que hay una forma de moverte entre estas dos ciudades en un autobús directo que tiene dos puntos de salida en Dubái. El más popular es la estación IBN Batuta, a la cual puedes llegar a través de la línea roja de metro. Te bajas, ahí buscas los autobuses y listo, te va a dejar en la estación de autobuses de Abu Dhabi. Para volver es exactamente el mismo recorrido. Estos autobuses están apareciendo en pantalla los horarios actuales, que le tomé fotito a lo que aparecía en la misma estación, pero puedes ver que hay una frecuencia de aproximadamente cada 20 minutos y no hay que comprar previamente, simplemente con que lleves ya tu tarjeta te van a cobrar 20 dirhams y listo, es lo único que vas a necesitar. Por ejemplo, esta ruta no aparece en Google Maps, entonces por eso muchos viajeros de pronto no saben que existe esa alternativa de ir entre Dubái y Abu Dhabi en transporte público. Por eso te digo que seas cuidadoso con las opciones que te da Google Maps. Si yo no quiero moverme únicamente en transporte público y decido mejor hacerlo en taxi, es una alternativa. De hecho, aquí hay taxi y taxi por aplicación.
Pero yo recomiendo más los taxis de la calle, que son más económicos que las alternativas, por ejemplo, de Uber. He estado cotizando mis trayectos en Uber y normalmente los marca unos 30-40% más costoso de lo que termino pagando en el taxi. Considerando que suelen ser muy seguros, yo prefiero irme por esta alternativa. Eso sí, siempre ahí sí marco con Google Maps a dónde quiero ir, porque en rutas de auto no he tenido problema. En ocasiones me ha pasado que los taxistas no tienen tan claro a qué punto voy, o quizá también un tema del idioma, que aunque aquí se hable inglés, igual la mayoría son extranjeros, así que quizás si no se entienden entre acentos, pues muéstrenle en Google Maps exactamente a dónde van. Y como les digo, cuando se trata de rutas en auto, no he tenido problema. Donde he notado que de pronto no me da todas las opciones es en las de transporte público. Por supuesto, no cometas el error de tomar los taxis ejecutivos, o por lo menos de hacerlo sin estar consciente de lo que vas a pagar. Afuera de varias atracciones como Global Village o Miracle Garden vas a encontrar que hay taxistas en unos automóviles más lujosos que un taxi que te van a ofrecer llevarte. El tema es que son mucho, mucho más costosos que un taxi e incluso que un Uber, que te decía que ya es más caro que el taxi normal. Mi consejo es que los evadas, al menos que definitivamente no encuentres taxi o lo que sea. Aquí no van con taxímetro, a diferencia de los taxis normales. Tienes que pactar previamente el precio, pero te lo advierto, es bastante costoso y, en mi opinión, realmente innecesario. ¡Munduqueros! ¿Y qué tal? No se pueden quejar, ya tienen la mejor información y, por supuesto, todo actualizado para venir a visitar Dubái. Ya saben, uno de mis destinos favoritos, donde pueden encontrar muchísima información, el dónde hospedarse, las guías completas, tanto escritas como también en versión de video. Así que únicamente se trata de comenzar a explorar y van a encontrar todo lo necesario. Pero ya saben, en comentario destacado y en descripción del video les dejo los enlaces para facilitarles la tarea. También recuerden que tengo mucha más información en mis redes sociales y en todas me encuentras como Mundukos. Y si te quedó alguna duda, solo dile en comentarios.